Sí, bueno, al final lo hemos buscado todo el partido. Hemos intentado, al final ellos también son un buen equipo. Han tenido sus momentos también dentro del partido, pero creo que hemos estado muy unidos, hemos estado juntos, hemos dejado pocos espacios, creo que no nos han generado prácticamente ninguna ocasión clara de gol. Y nada, toca seguir trabajando y seguir sumando buenas experiencias. Incluso un gol anulado, ¿no? Ese gol a Ángel en la primera parte, creo que fue por fuera de juego que él lo protestaba porque decía que no era como no hay VAR, tampoco vamos a protestar, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo estoy ya a casi 100 metros, o sea que tampoco puedo decir nada, para eso está en línea y si ha dicho que era fuera de juego, pues seguramente lo sería. Imagino que contento, ¿no? Este segundo partido era un poco más complicado, ¿no? Que el primero por la entidad del rival, imagino que satisfechos. Sí, bueno, contento, falta pulir todavía muchas cosas, al final para eso están estos partidos, para sumar buenas sensaciones y nada, y mejorar los pequeños aspectos que hay que pulir para esta categoría que el mínimo fallo no te perdonan. A nivel individual, Leo, ¿cómo te encuentras? Hoy 90 minutos, el otro día jugaste, también jugó Pere Joan, pero hoy ha jugado y completado el partido completo, imagino que contento, ¿no? Sí, contento de sumar minutos, todo lo que me dé el míster, la verdad que estoy súper agradecido. Yo voy a lo mío, yo sigo trabajando, intentar dar confianza al equipo desde atrás y nada, y sumar buenas sensaciones y lo que te he dicho antes, seguir mejorando esos pequeños aspectos que todavía hay que pulir y para llegar al 100% al inicio de la liga. ¿Cómo está siendo esta pretemporada? Llegamos ya al Ecuador, hoy es martes, el sábado ya vuelta a la isla. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y cómo lo viven también el resto de chicos, de chavales de la cantera que están aquí? ¿Cómo los ves? Bueno, al final yo creo que todo el mundo aquí está encantado, estamos felices, disfrutamos. Yo es el tercero que hago aquí, la verdad que hay un grupo increíble que se disfruta, que no solamente vienes a jugar a fútbol, vienes, estás a gusto, la gente te trata muy bien, hay un grupo increíble y creo que eso se transmite también a nosotros, a los más jóvenes, que siempre a lo mejor al principio es un poco más complicado. Sí que es verdad que yo es mi tercer año, pero bueno, siempre se agradece el trato que dan a todo el mundo y nada, la verdad que muy contento todo el mundo. ¿Y a los chicos cómo los ves? Muy bien, la verdad que hay un nivelazo que, bueno, todo el mundo lo puede ver, que hay mucho nivel y estoy seguro que las cosas van a salir muy bien.